Con la entrega de ayuda a 5 familias de nuestra comuna, avanza la labor del programa Habitabilidad, que se trabaja en conjunto entre nuestra municipalidad de Mulchen y el FOSIS. En esta ocasión, junto al alcalde Jorge Rivas, se entregó ayuda en materiales de construcción, camas, cocinas a gas, entre otros, a 5 familias de nuestra comuna, las cuales ayudarán a mejorar la calidad de vida de cada una de ellas. En total, son 13 las familias que durante el periodo 2020-2021 están siendo beneficiadas por este programa, las que pertenecen al subsistema Seguridades y Oportunidades, a las que se les apoya con soluciones constructivas, saneamiento de servicios básicos, equipamiento y asesorías para mejorar la calidad de sus viviendas. Las personas beneficiadas se mostraron agradecidas por la labor que cumple este programa. Bueno, la ayuda me ha venido bien porque estoy un poquito mal, así que por eso yo te doy gracias a las señoritas que me han apoyado, que ya nunca, yo sé que no me van a dejar sola, así que por eso yo doy gracias. Gracias por toda la ayuda. Al alcalde igual, muchas gracias, señor alcalde, que se ha tratado de estar con nosotros también. Bueno, me encuentro muy agradecido de todo lo que están haciendo ustedes y del señor alcalde y ustedes, de los que trabajan, porque esto es lo bien lo que tiene que hacer para nosotros los que somos de Mulchen. Y necesitamos la ayuda porque no tenemos lo necesario para arreglar la vivienda como se debe vivir uno, pero esto estoy agradecido de ustedes y del señor alcalde y de todos ustedes también. Gracias a eso voy a vivir mejor. Estoy feliz nomás y contenta por lo que me hicieron y por salir y aceptar para este programa y por la ayuda también, todo eso. Muy feliz con todo. El alcalde Jorge Rivas además agradeció la confianza de los vecinos y vecinas en el trabajo que se realiza para su beneficio. Bueno, esto es parte de la ejecución de este programa de habitabilidad que estamos ejecutando en Mulchen ya hace por varios años. Hemos ayudado a más de 100 familias, generalmente son entre 10, 13, 15 familias anuales. Queremos ampliar también este programa de habitabilidad con recursos municipales, destinar más presupuesto para seguir ayudando a más vecinos y vecinas en nuestra comuna que necesitan de nuestro trabajo. Yo quiero agradecerle también a nuestras funcionarias que nos acompañan, que son parte de este programa de habitabilidad, por supuesto los organismos respectivos que están involucrados en ello, pero en especial a la confianza de la señora Adela, a nuestros vecinos que han salido beneficiados, son 13 familias, la señora Adela es una de ellas, y por lo tanto estamos orgullosos, contentos de poder ver hoy día en terreno las mejoras que se han hecho en su vivienda. Ha recibido también alguna ayuda en ropa de cama principalmente para que viva mejor. Eso es lo que nos motiva. Hoy día estamos aquí en terreno, terminamos recién una campaña, pero aquí estamos de nuevo con la gente, acompañando a la gente, sobre todo a nuestros vecinos y vecinas que más necesitan de nuestro trabajo. Así que gracias, señora Adela, por confiar en lo que hacemos como Municipalidad de Mulchen y por supuesto nuestras funcionarias que son quienes están en contacto directo permanentemente con ellos.